de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes tengan ustedes. Un placer, de verdad, es un placer estar en su compañía en esta tarde de miércoles en el marco de nuestra tercera temporada de su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de seguir compartiendo esta información con usted. Y muchas gracias por permitirnos llegar a su espacio y compartirnos parte de su tiempo. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Estamos ya a escasos días de vivir ya la Navidad y de festejar en familia estas fiestas, ¿no? Bueno, al menos esa es la intención. Digo, porque luego, pues ya ve que usted sabe que los ánimos se calientan al calor de la sidra, de los alcoholes, los excesos, etcétera. Y bueno, pues esas reuniones, lejos de ser familiares, terminan siendo campos de batalla, ¿no? Y de hecho, bueno, en este programa, o mejor dicho, en el programa de la semana que viene, vamos a hablar acerca de los retos de Año Nuevo. No de los propósitos, sino más bien de los retos. Hablaremos del hecho de hacer las cosas un poco diferentes, donde esas reuniones van a entrar también como parte protagonista del asunto, y vamos a entender por qué esas reuniones más de las veces terminan en catorrazos o rencores que no queremos, ¿no? Es decir, no sé si le ha pasado, bueno, digo, eso sucede en otros países, aquí no sucede, pero si le ha pasado, es muy chistoso ver cómo las reuniones familiares más de las veces terminan en discusiones a veces muy agrias, a veces muy, muy tristes, ¿no? Pero bueno, esa parte la vamos a ver en el siguiente programa. Le agradezco su preferencia, de verdad, y el tiempo que nos regala al estar escuchando este programa. Le agradezco también que nos envíe sus comentarios a nuestro correo en la línea de la fe@gmail.com. Puede dejar sus opiniones en las cajitas que existen en las redes sociales como Facebook y YouTube con ese propósito. Le recuerdo que estamos transmitiendo también en Spotify y que tenemos nuestro apartado en la página de la Arquidiócesis. Esta página es www.tierradenmedio.org. Desde ahí puede usted escucharnos, además de que también hay mucho material que le puede interesar. Y bueno, pues hay otros programas de radio, como la de Somos Catequistas, por ejemplo. También ahí puede usted enterarse de lo que sucede y tener otros materiales que le pueden ayudar mucho, tanto en su formación como para entender otros datos, ¿no? Y bueno, pues mire usted, este programa el día de hoy viene bastante interesante, con temas que quizá no hemos escuchado, o bueno, que se nos va a hacer un poco raro escuchar, pero que sin duda son importantes, y es importante que lo sepamos, porque en un futuro no muy lejano va a estar en boga, y sin duda pues es algo que no podemos dejar de lado. Vamos a iniciar. En esta breve introducción le voy a hablar acerca de un punto, de un tema, de un evento que se está dando ya muy de moda. Y luego en este mismo programa hablaremos un poco acerca también del consumismo de la Navidad y el daño que genera a nuestro alrededor y a nuestra persona, aparte de revisar el sentido de una Navidad sin natividad. Eso es muy, muy chistoso, muy interesante. Los excesos en estas fechas, que son muchos, muchos, y vamos a concluir con un tema que habla acerca de la persona y la Navidad en el sentido propio. Y este tema va a dar pauta para el siguiente programa, donde estaremos hablando acerca de los retos, y de forma personal incluso vamos a hablar acerca de los retos que tenemos como comunidad. Ahora bien, este asunto del consumismo dentro de las fiestas que se dan el fin de año, y bueno, durante todo el año hacemos fiestas, ya ha empezado a repercutir de forma fuerte, y lo ha venido haciendo desde hace unos 30 años, aunque estos últimos años definitivamente ha tomado más fuerza gracias a las redes sociales. Y mire usted, pues estamos hablando del calentamiento global y de todo lo que eso genera. Pero el punto es que eso del calentamiento ya se ha tratado durante muchos foros y durante mucho tiempo, y de hecho pues han surgido, ¿no?, figuras por ahí bastante interesantes y hasta controversiales, sin duda. Pero la mayoría de ellas tienen un buen punto, aunque son dignas de analizar, y tienen un buen punto, pero sobre todo, pues este asunto del calentamiento global ha cobrado importancia porque se están viendo los efectos en el clima ya en nuestros días,
incluso pues en las personas. Veíamos en el mes de noviembre las desgracias que pasaron aquí en México con Otis del huracán, que en menos de 18 horas pasó de ser una tormenta tropical, algo así, no me haga mucho caso, pero pasó de ser una tormenta tropical a un huracán que devastó toda la costa pacífica, bueno, la parte de la ciudad de Acapulco, ¿no? Ahora bien, permítame ahondar un poquito más en el tema. Cuando se habla acerca de la contaminación, casi siempre pensamos en las grandes industrias que arrojan toneladas y toneladas de contaminantes a la atmósfera, ¿no? O de los autos y los camiones con el humo que desechan. Sin duda aportan mucho de calentamiento, pero ahora ya se está hablando de temas como la producción de basura y la contaminación que cada persona provoca. Porque aunque no lo crea, cada persona produce un grado importante de desperdicios y los vierte al planeta o los vertimos al planeta, y obviamente pues esto contamina. Así que los expertos le han dado un nombre a todo esto y le han denominado la huella de carbono. Huella de carbono. Aquí hay dos asuntos que tenemos que analizar. Uno es esta parte del carbono y el otro es el del consumo de recursos a nivel personal, donde obviamente pues el consumo genera una huella de carbono. Pero ¿qué cangrejos es la huella de carbono? Bueno, lo que significa esta palabra o este término, huella de carbono, es el grado de contaminación que cada persona produce. Bajo el entendido de que cada persona consume productos, ya sea manufacturados o naturales, incluso electrónicos, ¿sí? Aunque no lo crea, traer un teléfono celular genera contaminación. Es decir, cuando se fabrican los productos, pues cualquier tipo de producto o cualquier tipo de fabricación del producto implica uso de energía. Y esta energía proviene de las plantas eléctricas, las cuales a su vez consumen combustibles fósiles y generan dióxido de carbono. Lo mismo al utilizar un teléfono celular, el acceso a los servidores donde están las páginas que utilizamos hace que los servidores consuman más electricidad y que proviene precisamente de las mismas plantas. Junto con eso, la producción de basura orgánica e inorgánica que cada persona genera en el consumo de estos productos, pues va aumentando esa huella de carbono, lo que implica que cada ser humano aproximadamente produce 1 kilo de basura al día, nada más en México, según la página de www.gob.mx, obviamente además de los desechos biológicos. Hasta este año se han contabilizado 8,000 millones de personas en el mundo. Tomando en base lo anterior, los datos que ya le comentaba, podemos hacer un breve análisis de cuánto consume una persona y cuánto desperdicio va a generar. Al verlo así, la contaminación que producen los autos y las fábricas realmente palidece, ¿no? Porque al día, nada más los seres humanos generamos, vamos a suponer que todas las personas en el mundo produzcamos lo mismo, pues estaremos generando 8 millones de toneladas de residuos sólidos al día. 8 millones de toneladas. Imagínese usted. Es bastante, bastante, ¿no? Todo lo anterior, estimado radioescucha, es porque en las fiestas decembrinas esto se eleva al doble. El consumo de energía eléctrica se va casi un 70% arriba respecto a la media y las plantas eléctricas se ven forzadas a generar más y más energía para sufragar la demanda, lo que implica consumir más y más combustibles fósiles, en este caso petróleo, gasolina o lo que consuman. Y bueno, en este punto que le comentaba yo, es con el fin de empezar a ver nuestra realidad con una óptica diferente. Pero aquí también es necesario que analicemos bien el tema para no caer en un extremo de la cuerda y luego polaricemos las decisiones, ¿no? Debemos de cambiar nuestra percepción acerca del planeta, sus recursos y su uso. Eso es un hecho. No debemos, y en unos años ya no podremos, no debemos seguir consumiendo dichos recursos de la misma manera. Ya se han implementado algunas medidas como el reciclado y el reuso de muchos materiales, incluso la ropa, ¿no? No obstante, esta huella de carbono tiene una especial atención en el uso de los dispositivos electrónicos, que a su vez generan más y más consumo de energía, que es lo que le comentaba. Si tomamos en cuenta que 5 de cada 10 personas tienen celular y que esas personas que tienen celular consumen un promedio de 200 visitas diarias, imagínese usted cuánta energía eléctrica estamos consumiendo. Es bastante, bastante para pensarlo. Y bueno, pues allá por el año de 2015, una de las primeras encíclicas del Papa Francisco fue una que escribió con el Colegio Cardenalicio relacionada a la Tierra, precisamente,
Esta encíclica se llamó Laudato Si, se llama Laudato Si, y en los números 1 y 2 de esta carta Francisco expresa: Laudato Si, mi Signore, alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidemos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es lo que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Esto fue lo que el Papa Francisco, junto con el Colegio de Cardenalicios, escribe en esta carta encíclica de Laudato Si. Es un llamado para ponernos a las pilas y aplicarnos, sobre todo, en el cuidado de este planeta. Y por cierto, si usted desea descargar más de estas encíclicas, que están muy, pero muy buenas, puede ir a la página del Vaticano, www.vatican.va, o bien le pone en su ordenador favorito, en su buscador favorito, el título de la Santa Sede, así como se escucha, y lo llevará directo a la página del Vaticano, donde puede descargar cartas, encíclicas, oraciones, mensajes, discursos, etcétera. No recordemos que la Madre Iglesia en sí misma es un compendio de sabiduría que podemos aprovechar de sobremanera. Entonces, bueno, el señalamiento en este programa, 4 días antes de la Navidad, es para cambiar la perspectiva en base a lo que escuchamos ya sobre Laudato Si. ¿Esto por qué? Porque lo tenemos que hacer del lado de nuestra línea vertical en la línea horizontal. Ahora, hay grupos radicales que luchan por la conservación del planeta, de cualquier forma, ¿no? Incluso violentando a otras personas y violentando a nuestro planeta. Y el otro extremo son aquellos que deforestan y violentan el planeta sin escrúpulos con tal de obtener ganancias. En medio de ellos, damita, caballero, estamos nosotros. No podemos discutir acerca de quién tiene la razón, si el que defiende el árbol o el que lo derriba. Lo que sí sabemos es que nosotros formamos parte de esa cadena y que el proceso es inherente a la forma en cómo vivimos. Entonces, lo que desde mi escasa perspectiva creo que podemos hacer es lo que tenemos a la mano. Con la conciencia de lo que se produce de la tierra es parte de lo que Dios nos ha dado y de lo que nos ha hecho responsables, es decir, que lo podemos consumir de manera totalmente responsable. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos reducir, por ejemplo, el consumo de madera, optando por otros materiales. Podemos reducir la basura en las calles, poniéndola en su lugar, reciclando, reutilizando las cosas, consumiendo lo necesario, y en estas fiestas incluso podemos empezar haciendo todo lo anterior. Si compramos refrescos, obvi que vamos a comprar, pues hay que reciclar los envases, ¿no? Compremos la comida que nos vayamos a terminar. Esto es bien impresionante, desperdiciamos mucha comida. Luego hablaremos acerca de eso también. Reutilicemos las bolsas de regalo de otros años, sí, aunque no lo creas, se puede reutilizar. Busquemos que los adornos navideños en casa sean reciclables, procuremos traer el auto afinado, usar el agua necesaria en las labores de la casa, sin desperdiciarla. Y digo, si empezamos a hacer estas pequeñas acciones, nuestra huella de carbono, le aseguro que se va a reducir. Lo anterior, estimado radio escucha, es también revisar que esto es parte de no caer en los excesos, y no solo en la Navidad, sino en toda nuestra vida. Porque si nuestra forma de vivir genera millones de toneladas de basura que se vierten a la tierra, imagine usted cómo estará nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro cuerpo y alma con todos los excesos que le damos, ¿no? Ahí traeremos una huella anímica muy, muy grande, tan impresionante que, digo, al final estará más pesada que todo lo demás, ¿no? Bueno, esta es parte de lo que yo le quiero comentar en este tema que se me hace muy, muy importante. Ojalá lo tengamos en cuenta en este inicio de año y sobre todo en estas fiestas que ya vienen. Insisto, vamos a comprar lo necesario, vamos a festejar bien.
Y bueno, vamos a tratar de aplicarnos para no caer en los excesos, ¿no? Ahora, bueno, finalmente, pues, estimado amigo, estimada amiga, todo esto es con el fin de hacernos propósitos para vivir de una manera diferente estas fiestas. Considero que podemos hacerlo, que debemos hacerlo y que siempre que haga falta, pues podemos pedir ayuda, ¿no? ¿Y qué le parece si después de toda esta información que ya le di, que es con lo que vamos a iniciar nuestro programa? Sí, aunque no lo crea, apenas vamos iniciando, esta es la parte de la introducción. Le aseguro que lo que viene está mejor. ¿Qué le parece si vamos iniciando? Y lo invito, como todos los programas, a que me acompañe a hacer una oración de inicio para empezar este programa como se debe. Le pido que se ponga cómodo o cómoda. Bueno, que se ponga, que se relaje. Y busque un lugarcito confortable, que tenga en la mano un cafecito, un tecito, y nos acompañe en esta emisión de su programa de la Línea de la Fe, que ya inicia en este 20 de diciembre del año del Señor 2023. Yo soy su amigo y servidor Juan Valdés. Nosotros ya iniciamos. ¡Vamos! Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página, www.tierradelmedio.org.mx. Mi vida hecha a pedazos, tú la reconstruiste, borraste mis pecados, nueva vida me diste, rompiste mis cadenas, pagaste mi condena, con tu gloriosa carne, mi vida liberaste. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida, mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Es mi sangre, tu vida es mi vida, tu cuerpo es mi cuerpo, tan celestial comida, el triunfo de la vida, la muerte está vencida, con tu preciosa sangre sanaste mis heridas. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Diariamente este alimento santo en Cristo se convierte y sucede el milagro esperado, ser un Cristo encarnado, verlo resucitado, abrazando a sus hermanos. La Eucaristía
conscientemente en ti. Ahora tú estás viviendo completamente en mí. Hoy somos uno mismo, como dos enamorados, tomados de la mano, por la vida cantamos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. La Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, damita y caballero? Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión de su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al 20 de diciembre del año del Señor del 2023. Gracias, gracias por su preferencia, gracias por el tiempo y el espacio que nos dedica. Le recuerdo nuestras vías de comunicación donde nos puede dejar sus comentarios, como lo es en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook, en sus cajitas de texto, ahí puede depositar usted sus comentarios o nos puede enviar un correo a la cuenta en la línea de la fe @gmail.com. Ahí con gusto leeremos todo lo que usted nos envía, menos las groserías, ¿verdad? Porque pues esas no nos dejan sacarlas al aire. Muchas gracias por sus comentarios y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, también muchas gracias. Y le comento que el día de hoy estamos hablando de lo que rodea a estas fiestas decembrinas, pero desde un enfoque un poco más práctico, digamos. Y pues ya lo oíamos en la intro, en el segmento anterior, donde estábamos revisando un poco el concepto de la huella de carbono, que lo seguiremos tocando, que seguiremos trabajando sobre este mismo tema durante todo este año, Dios mediante. Es algo sin duda muy, muy importante que tenemos que empezar a hacer conciencia y también vamos a compartirle algunos tips para empezar a reducir esa huella de carbono. Y bueno, junto con esto vimos que es importante también concientizarse acerca de los recursos que tenemos en nuestra casa común, que es este planeta Tierra. Y también escuchamos un fragmento de la encíclica Laudato Si, donde el Papa Francisco nos invita a ver con otros ojos una realidad apabullante, ¿no? El hecho de consumir los recursos de la Tierra de una forma desordenada. Hay que abrir los ojos y ver de qué manera estamos consumiendo, qué es lo que estamos consumiendo y sobre todo empezar a dar soluciones, aún estamos a tiempo. Ahora bien, en este segmento, que ya estamos, sobre el cual estamos, perdón, vamos a ver algunos conceptos de la Navidad que cuando son malentendidos pueden hacer que tengamos actitudes como las que ya describíamos, ¿no? Como por ejemplo estas del consumismo, esta de los regalos, los excesos, ¿no? Y también veremos cómo utilizamos la imagen de un santo propiamente, ¿no? En este caso, San Nicolás de Bari, que hace cuatro semanas, o hace unas semanas lo estábamos mencionando, su fiesta de este santo es el 6 de diciembre, y vamos a hablar de él, porque con este santo hemos o han pretendido sustituir el evento de la Natividad. Y bueno, todo esto y un poquito más lo vamos a ver en este segmento, pero antes de que se me olvide, permítame saludar como ya es costumbre a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, la diócesis de Teotihuacán, Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también el espacio para enviar una felicitación extendida y un sincero deseo de que esta Navidad
Dios se manifiesta en la vida de todas aquellas personas que vivimos en esta arquidiócesis y pedimos para que el año que viene pues sea generoso y esté tranquilo. Recordemos que es año de elecciones, entonces vamos a pedirle a Dios mucha, mucha tranquilidad. Son nuestros mejores deseos de parte de todo este equipo, de parte del equipo de la Línea de la Fe y de parte de las comunicaciones también de la diócesis de Tlalnepantla, que así sea. Y bueno, dicho lo anterior, estimado amigo, estimada amiga, ahora sí, siempre me trabo ahí, pero ahora sí lo dije bien, vamos a dar inicio con nuestro segmento y empezaremos hablando de este santo europeo que fue obispo de la ciudad de Bari y que sus actitudes, vida y obras lo llevaron a la santidad. Su nombre, Nicolás, San Nicolás de Bari. En la página del Vaticano, donde le mencionaba yo hace rato que puede descargar encíclicas, puede usted encontrar una breve reseña de su vida y obras. Y basándome en ella, voy a compartirle también a grandes rasgos quién fue este santo y a la postre en quién se convirtió. No es que él se haya convertido, y de hecho hablaremos un poco acerca de su filosofía, pero yo le aseguro que si este santo estuviera hoy aquí y viera lo que han hecho o hemos hecho con su imagen, estaría totalmente decepcionado, dado que fue un obispo católico muy, muy fervoroso que tenía como objetivo de vida, simple y sencillamente, como la mayoría de santos, servir a Cristo. Mire usted, me atrevo a decir que todos los santos en la historia de nuestra religión han compartido dos cosas esenciales: el amor a Cristo y el amor al hermano o al prójimo. Las y los santos han tenido diferentes formas de manifestar esto, incluso lo han hecho con grupos especiales de personas, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta eligió a los pobres como objetivo de su amor, Juan Pablo II se convirtió en un símbolo de carisma y de cariño, incluso también para los niños, ¿no? No obstante, ninguno de ellos, de todos los santos, perdió el foco de que el amor a su prójimo era inherentemente el amor a Cristo. Ahí demostraba el santo que amaba a Cristo porque lo veía en sus hermanos y complementaba ese amor que le tenía con la constante plática oración que tenía con Dios Hijo. Es decir, servía al hombre y amaba a Dios. Hasta donde yo sé, no ha habido santos que solo hicieran obras y que por sus obras fueran reconocidos, o que ayudaran a sus hermanos sin haber visto en ellos a Cristo. No obstante, el ayudar al prójimo sin tener una noción de que se está haciendo por amor o hacerlo por amor puede degenerar un acto humilde de servicio y totalmente humano, lo puede degenerar en un acto de soberbia para echarle en cara a quien se ayuda que el que ayuda, que el que da la ayuda, pues tiene más. Los santos cumplen con el requisito de ver a Cristo en el otro y servirlo y de amar a Cristo en su verticalidad muy, muy personal, es decir, hacen obras y hacen oración y hacen obras. Y obviamente, con la ayuda al hermano, manifiestan el segundo requisito, que era lo que le comentaba. Todo esto lo hacen en nombre del mismo maestro. No perdamos ese foco, es importante. Entonces, Nicolás de Bari, según el portal de Vatican News, cumplió con todo lo anterior desde que era muy joven, puesto que provenía de una familia acomodada y muy religiosa, por lo que al quedar huérfano, decidió usar su fortuna para atender a los necesitados, a los pobres y a los enfermos. Sin duda, la primera cualidad de un santo, según el mismo portal, pues toda la vida de este santo, de Nicolás, fue el servicio a los más débiles, a los pequeños e indefensos. Ahora bien, antes de pasar a las anécdotas de este santo, se hace necesario hacernos una pregunta. ¿Por qué cree usted que San Nicolás de Bari hacía esto? ¿Por qué considera que siendo rico, un joven rico, dejó toda su fortuna para ingresar a la naciente Iglesia Católica y servir desde ahí? San Nicolás nació y vivió en el seno de una familia católica. Fue por allá del 300. Él tenía el ejemplo fehaciente de su familia en cuestiones religiosas y desde mi perspectiva eso fue una parte fundamental para que él decidiera seguir a Cristo. Lo anterior, estimado radio escucha, habla de que ciertamente la vocación se trae de nacimiento, pero se tiene que cultivar y fomentar con el tiempo. Nicolás lo hizo y durante su vida religiosa ayudó a muchas, muchas personas, como ya escuchamos, pero sobre todo su ayuda estuvo muy orientada hacia los desvalidos y los indefensos. Así lo muestran un par de anécdotas que, si me permite, le voy a compartir. Una de las historias más antiguas sobre San Nicolás tiene que ver con un vecino de casa que tenía tres hijas en edad de casarse, pero no tenía suficiente dinero para asegurarles una dote.
Para salvarlas de un destino de prostitución, Nicolás, una noche, provisto de dinero envuelto en un paño, lo lanzó a través de la ventana de la casa del vecino y huyó inmediatamente para que no lo reconociera. Gracias a esa donación, el vecino consiguió casar a la primogénita. Nicolás repitió su gesto generoso otras dos veces, pero la tercera noche, el padre de las jóvenes salió a tiempo para reconocer al misterioso benefactor, que sin embargo imploró no se le dijera nada a nadie. Este episodio, como el de la milagrosa liberación de Basilio, un muchacho raptado por los piratas y vendido como copero a un emir, la leyenda cuenta que reapareció misteriosamente en casa de sus padres y todavía tenía entre las manos la copa de oro del soberano extranjero, contribuyeron a difundir su imagen del patrono de niños y jóvenes. O sea, el copero desapareció del terreno del emir y llegó a su casa, a la casa de sus padres, aún con la copa en la mano. Es un milagro que se le atribuye, un episodio que se le atribuye a San Nicolás, junto con la que yo le comentaba anteriormente. Todo esto lo puede ver en la página de vaticanews.va, ahí lo encuentra. Ahora, después de lo anterior, como sucedió con muchos otros santos, pues Nicolás se ganó el aprecio del pueblo y gracias a esa fe, o gracias a ese aprecio, se le empezaron a atribuir milagros e intercesiones suyas para que se cumplieran dichas peticiones. Y después de su muerte, sus reliquias fueron llevadas y reposan actualmente en Apulia desde 1087. Ahora ya era nombrado San Nicolás de Bari. Ahora bien, el signo de Nicolás era la defensa de los débiles. Y al regalar cosas a quienes las necesitaban, según las anécdotas que escuchamos, pues fue su obra y de esa manera aportaba y ayudaba. Pero siendo un obispo fervoroso de la iglesia, nunca antepuso su imagen o sus actos a la misma misericordia que Jesús expresó a sus contemporáneos. San Nicolás nunca sustituyó la Navidad de Cristo por los regalos, porque si bien él daba regalos, estos regalos los daba todo el año, y como cualquier otro santo, en el momento en que se presentaba la necesidad, también lo hacía. Cuando el Papa Urbano II lleva las reliquias a Apulia, la veneración de este santo se dispara en el norte de Europa y lo empiezan a asociar con la protección de los niños y los jóvenes y, obvio, los regalos a los mismos. Así lo narra la historia. En los Países Bajos y en general en los territorios germánicos, la fiesta invernal de San Nicolás, en holandés Sint Nicolaas y después Sinterklaas, que tiene en particular bajo su protección a los más jóvenes, ha dado origen a la tradición infantil de la espera de los regalos. La vigilia de la fiesta del santo, los niños dejan zapatos o calcetines sobre una silla o junto a la chimenea y se van a dormir confiados en que la mañana siguiente los encontrarán llenos de dulces y regalos. Santa Claus, como ahora es conocido, o Santa Claus, es un santo que siguió a Cristo y vio en él y vio en los más desvalidos la forma de expresar ese amor. Entonces, y de acuerdo a su fiesta, que es el 6 de diciembre, se le ha asociado también a la Navidad. No obstante, después de todo lo que hemos escuchado, es bueno analizar y entender que este santo es una figura que es parte de los festejos navideños, pero no es la Navidad. Se le atribuyen milagros y regalos, pero no le podemos atribuir la salvación. Y recordemos que la Navidad festeja la natividad de Jesús en Belén. Sí, sin duda es tiempo de compartir, es tiempo de regalar, es tiempo de relajarse, pero todo esto no debe sustituir el sentido principal de la fiesta, que es el nacimiento del Redentor. Pero pues como todo es cuestión de fe y de conceptos, a través de la historia se han hecho muchas interpretaciones de esto. Pero hoy, la invitación, estimado Radio Escucha, es a revisar un poco más esta historia y a adoptar simplemente los hechos que nos narran los libros sagrados y que nos da la tradición eclesial. La Navidad es la natividad, el nacimiento de Cristo, nada más. Y bueno, pensando en la fe, pues recordemos que no existe una fe sin razón y no hay una razón sin fe. Luego entonces, si entendemos que el núcleo de esta fiesta es Cristo,
Todo lo demás lo podemos poner a su alrededor, pero no para distraernos, sino para complementar el nacimiento con nuestras costumbres, como siempre lo hemos hecho, mas no sustituirlo. Sé que es mucha información que digerir, de verdad sí lo entiendo, pero sí vale la pena darme una pasadita, una pensadita, porque al final si ponemos otros personajes como centro de la Navidad, estaremos restándole valor. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Si me acompaña, le agradezco de antemano su atención y le invito a que nos acompañe a un breve corte musical para continuar con el tema de esta semana. Usted está escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación de Radio Voz de la Iglesia. Enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Hacia ti,
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso en este su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente el día 20 de diciembre del año del Señor del 2023. Parece un trabalenguas. A ver, ahí va más despacito. Ya estamos de regreso en este su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al día 20 de diciembre del año del Señor del 2023. Sí, ya se vio mejor. Estamos a 11 días de que este 2023 nos diga adiós y le digamos también adiós a muchas cosas que con el tiempo vamos dejando y por supuesto que le demos la bienvenida a las nuevas cosas que van llegando. Esto es bastante, bastante interesante. Estamos hablando en esta ocasión sobre los festejos de fin de año y de las figuras que a veces o más de las veces nos hacen olvidar el verdadero sentido de la Navidad. En el segmento anterior estuvimos hablando de San Nicolás de Bari, mejor conocido como Santa Claus o Santa Claus, quien fue un obispo que ayudó mucho a los pobres y desvalidos y que luego, pues la tradición y la falta de información lo pusieron en el centro de la Navidad. Pero también dijimos que podemos analizar un poco para ir acomodando las cosas alrededor de la figura de Cristo y que la Navidad es el nacimiento de Cristo, no son los regalos. Y bueno, en este segmento pues estaremos platicando sobre otra figura, si así se le puede llamar, y es obviamente el festejo. Es decir, el modo que tenemos para festejar, que tenemos o que nos heredaron y que muchas veces también le va a quitar el sentido religioso a la Navidad. Pero antes de esto, ¿qué le parece si revisamos los santos que se nos proponen para este 20 de diciembre según el portal Santopedia? Y es que es bien interesante porque precisamente estamos hablando de un santo, de San Nicolás de Bari, en el segmento anterior, y bueno, es necesario entender que la Iglesia nos propone santos para este día específicamente, los cuales podemos recordar. Para este día 20 de diciembre, Santopedia nos propone que recordemos y veneremos a los santos, a Santo Domingo de Silos, a San Amón, San Báyulo, San Seferino Papa, a San Eugenio Sacerdote y Mártir, a San Filogonio, a San Liduara, a Santa Ingenes, a San Julio Mártir, a San Liberado, a San Macario Sacerdote y Mártir, a San Teófilo Soldado y Mártir, a San Ptolomeo, a San Ursicino, a San Zenón Soldado y Mártir, al Beato Miguel Piacinski y al Beato Vicente Romano. El portal de Santopedia nos propone entender y analizar un poquito más la vida de Santo Domingo de Silos. En el monasterio de Silos, de la región de Castilla en España, San Domingo Abad, el cual siendo ermitaño, restauró después este monasterio relajado, introdujo la disciplina y favoreció día y noche la alabanza divina. Santo Domingo de Silos fue una de las figuras que celebramos hoy, 20 de diciembre. Y bueno, si usted lleva por nombre para alguno de estos o festeja su cumpleaños en esta fecha, le deseamos que la pase muy bien en compañía de seres queridos y si no está con ellos, pues desde aquí le mandamos un abrazo enorme y muchas, muchas felicidades y le comentamos que no está solo, todos estamos bajo el mismo cielo. Y pues bueno, entrando al tema que nos atañe en este segundo segmento, le decía yo que el festejo o la forma de festejar la Navidad es el resultado de lo que nosotros somos. O sea, nosotros definimos el modo en que vamos a festejar algún evento en nuestra vida. Cuando nosotros celebramos algo, algún triunfo o logro, casi siempre lo hacemos en función del valor que ese logro tiene para nosotros. Entonces, no es lo mismo celebrar un cumpleaños de cualquier año que celebrar, por ejemplo, los 18 años, ¿no? No es lo mismo la fiesta de los 15, definitivamente, que la fiesta de la boda. Cada evento que festejamos tiene su propio peso, y ese peso está determinado en base a nuestra idiosincrasia. Para muestra basta un botón. Veamos, por ejemplo, las tradicionales posadas. Sobra decir que se realizan como fiestas que se van alternando con otros festejos entre las cenas del trabajo y los convivios, etc. Y que para la mayoría resultan más que cualquier otra cosa, pues un simple convivio. De ahí que escuchamos frases como la posada en la escuela, la posada en el trabajo, la posada en la calle, la posada de tu abuelito, etc. Pero no le agregamos una pizca de religiosidad a todos esos convivios, dado que la posada o las posadas deberían de ser parte o son parte de una novena. Así lo mencionan también
en el portal Enfoque Noticias. Permítame leerle el fragmento. La iglesia ha sido siempre una comunidad que ora, pues la oración es un espacio privilegiado para el encuentro con Dios, que da al creyente la paz y la serenidad interior. Desde el inicio del cristianismo se le tuvo gran veneración a la Virgen María. Por ello, orar con ella a través del Santo Rosario durante estos 9 días, es decir, la novena de las posadas, es la mejor forma de prepararnos para la Navidad. Esto lo encuentra usted en la página de enfoquenoticias.com.mx. Ahora, no obstante, el hecho de agregarle el asunto religioso a la posada, como el rosario, pues como que para muchas personas le quita la gracia, ¿no?, al festejo. Aunque debemos recordar que primero nació la veneración a María, a quien acompañamos precisamente con el rosario que los agustinos incorporaron a la posada, y luego ya venía el festejo. También dicho festejo, o sea, dicho sea de paso, era un poco más recatado de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque era solamente aguinaldos, cantar villancicos, romper las piñatas, pero conforme avanzó la historia y conforme se fueron transformando estas costumbres, el festejo se fue cada vez más, primero enriqueciendo y después degenerando. Y ahora, aparte ya de todo lo que se da en las posadas, pues también, aunque digo, bueno, ciertamente cada vez es menos, porque los aguinaldos ya más bien parecen días, ya no parecen aguinaldos, sino pues ya parecen días de sueldo, y ya son cada vez menos, también se incorporan otras cosas más dañinas, ¿no? Vemos por ahí que no falta el alcohol, que no falta pues muchas otras cosas que no deberían estar ahí. Y bueno, dicen en el mismo portal que estas posadas incluso eran foros para la convivencia con los vecinos. Escuchemos. Dentro de la casa, el anfitrión reparte la comida, que también puede ser de traje, es decir, cada quien lleva algo y se comparte, y el tradicional ponche, al tiempo que se rompe la piñata y se entregan los aguinaldos. Debe ser el momento adecuado para la convivencia familiar y el espacio propicio para acabar con las diferencias, si así llegar con el corazón limpio al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en Navidad. La imagen de María y José permanece durante esa noche en la casa que sirvió de posada, desde donde saldrán al día siguiente para llegar a su próxima morada. Me interesó mucho este párrafo. Debe ser el momento adecuado para la convivencia familiar y el espacio propicio para acabar con las diferencias. Hemos platicado mucho en este foro, damita caballero, que para lograr esto tenemos que estar dispuestos a hacerlo y tenemos que empezar por nuestra propia casa, por nosotros mismos, ¿no? Por eso le digo que es bastante, bastante complejo. Y bueno, desde mi perspectiva, cuando hablamos de esta parte también y cuando omitimos los valores fundamentales en estas fiestas, pues es cuando dejamos que el festejo se salga de causa. Igual que las reuniones familiares, ¿no? De las cuales estábamos hablando precisamente. Y estas reuniones, es que estas reuniones se dan mucho en esta época. Aunque al final son solo convivios, con el paso del tiempo, en ese mismo convivio, si no hay nada diferente, si no hay nada que distienda los ánimos, se van convirtiendo en reuniones cada vez más belicosas, ¿no? Las pláticas se van convirtiendo en discusiones, y las discusiones en insultos, y los insultos en golpes, y los golpes en rencores, y todo lo que viene, ¿no? Y bueno, dice alguien por ahí que para que se aprecie a alguien, pues al final de cuentas también se debe de extrañar, ¿no? Y la única forma de extrañar a esa persona es alejándose de ella. Aunque desde mi punto de vista esto se me hace absurdo, pero hay muchos que piensan igual. Luego entonces, si así fuera, pues las reuniones familiares, por ejemplo, de los hermanos que no se ven todo el año, deberían de tener sentido, ¿no? Y sería un espacio, como dice arriba, para platicar, para convivir. Pero vemos que en muchos casos sucede todo lo contrario, ¿no? Porque, insisto, al no agregar un catalizador religioso, un catalizador de fe, pues nada más estamos simples personas. Y las personas tenemos muchísimas emociones, tenemos muchísimos problemas que buscamos con los cuales buscamos hacer catarsis para poder explotar a gusto, ¿no? Y bueno, en este tipo de reuniones, sin duda, una de las cosas que más se da es la plática banal y la competencia. Yo tengo esto y tú qué tienes, mi hijo es esto y tu hijo qué es, el chisme no se diga, ¿no? Entonces, bueno, a menos que quienes se reúnan tengan cierto nivel de madurez,
pues igual y se da una plática más amena, se da una plática más interesante, pero si son personas que no tienen criterio y que o apenas está formando su criterio, pues sin duda va a ser una catarsis muy violenta y se va a terminar mal. Ese tipo de reuniones definitivamente no llevan a ningún lado cuando se centran en estos aspectos. En algún momento, fíjese que yo en algún momento levantaba la mano en las pláticas de sobremesa que tengo con mi familia cuando se planificaban este tipo de reuniones, ¿no? Y les mencionaba que ¿por qué no considerábamos hacer una reunión con un matiz diferente? Cuando yo decía eso, pues sobra decir que las miradas hacia mi persona no eran precisamente amables, ¿no? Pero insistía, ¿por qué no hacemos algo distinto? Vemos en la mayoría de esas reuniones, le decía yo, los excesos por doquier, ¿no? Excesos en la comida, en la bebida, en los gastos, en la música, en la plática, en todo lo que conlleva la reunión. ¿Por qué se dice que en el festejo pues hay que tirar la casa por la ventana? Ahora bien, el festejo eufórico es la necesidad de hacer catarsis como sea, le decía yo. En algún momento en este foro mencionábamos que las risotadas de las personas en este tipo de reuniones, sí las ha escuchado, me imagino, cuando usted está muy tranquilo tomándose su cafecito y de repente escucha por allá un grupo de personas y una risotada, jajajajaja, y todo lo demás, pues nos damos cuenta de que esa persona realmente está sola, que tiene serios problemas, ¿no? Y bueno, decíamos que ese tipo de personas o ese tipo de reuniones hablan de personas que están eufóricas y la euforia, pues todos sabemos que es el resultado de una emoción. Puede ser una emoción de soledad, una emoción de tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, si hay personas en esta fiesta que se quieren comer el mundo en ese momento, que se quieren comer toda la diversión en ese momento, pues yo le recomendaría que no asistiera. O que por lo menos si usted va a organizar de ese tipo de fiestas, que las vaya organizando de una manera diferente. Lo más triste de todo es que en estas fechas, este tipo de reuniones generan muchas crudas. No nada más por el alcohol, sino dejan crudas morales y económicas. Y estas pegan con tubo. Vemos que en esas fiestas se echa la casa por la ventana, pero también la billetera ahí se va. Empezamos el año con crudas morales, un montón de deudas. Empezamos con, no sé, le decía yo, con rencores, con nuevos enemigos, con nuevos amigos. Distintas cosas, pero casi siempre son cosas que restan. Pero al final, en nuestro pensamiento y en nuestra idiosincrasia, la mayoría dice, pues es que vale la pena, ¿no? Pero la realidad es que todo el festejo en sí no vale más de lo que costó, porque el día 25 y el día primero, hablando de los festejos navideños, nos damos cuenta de que nuestra realidad siempre, que siempre festejamos lo mismo y siempre terminamos igual. Y esta realidad es con la que vivimos todo el año que sigue. Estamos en el trabajo, en la escuela, con la pareja, etcétera, con una cara de frustración y aburrimiento impresionante. Es decir, andamos todos molestos, todos frustrados. Y considero que, bueno, es ahí donde radica el aburrimiento que marcan los jóvenes o las razones que tienen los jóvenes cuando les hablas de festejar la Navidad y te dicen ellos, así como que, ¿para qué? ¿Para qué festejar si siempre es lo mismo, no? Sin duda, creo que podemos replantear un poco el cómo festejamos. No sé, cada quien tendrá que ver qué es lo que no le suma a su vida, pero ojo, cuando digo sumar, quiere decir agregar valor a nuestra vida. Y el hecho de agregar valor a la vida puede ser con algo positivo y alegre o con algo muy triste, muy doloroso. Recordemos que la suma, la palabra suma, siempre va a hacer crecer. No obstante, creo que valdría la pena regresar a las raíces, devolver la religiosidad a estas fiestas para que esto funcione como amalgama entre las personas, sacar de estas festividades el exceso en todos los sentidos, conocer más a quienes invitamos y a quienes están con nosotros y aplicar la misericordia en ellos, convertirnos en protectores de los desvalidos y de quienes más lo necesitan con el único propósito, pues de parecernos más al Cristo, ¿no? Y finalmente centralizar la Navidad en el evento que le dio el nombre en primer lugar. No olvidar esa parte, la Navidad es la natividad de Cristo y las posadas son la novena, son el rosario de acompañamiento a María antes de que ella dé a luz al Mesías. Se entiende que las personas más jóvenes muestran un simplismo por la religión que es casi común ya en estas generaciones. No obstante, considero que a lo que no pueden resistirse es al calor familiar, al amor de la madre y el padre. Es decir, ninguna persona se puede resistir al amor desinteresado que otras personas le pueden brindar. Y es que finalmente el amor es el eje sobre el cual
giran estas celebraciones. ¿Por qué le menciono esto? Pues porque al final, cuando los jóvenes dicen para qué celebrar, los adultos tenemos que empezar a dar respuestas de amor. Me gustaría que nos quedáramos con el hecho de que el festejo debe de ser efusivo pero con sentido y sin salirnos de los parámetros que nos marca nuestra tradición. Vamos a masticar un poquito más este asunto si le parece, pero mientras vamos a un corte musical muy pero muy breve y enseguida regresamos. Está usted escuchando la mejor estación de Radio Voz de la Iglesia en su programa La Línea de Fe. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo. No se vaya. Chao, volvemos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página, www.tierradelmedio.org.mx.
amor es más grande que el pecado. Está sobre todas las cosas, Señor. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, Damita y Caballero. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y darnos parte de su tiempo para compartirle esta información que consideramos, pues, que es bastante importante para entender un poco mejor las cosas, ¿no? Todo lo que está sucediendo en nuestros días, todo lo que ha pasado con la historia y todo lo que estaba por venir de alguna manera. Y bueno, estamos ya en la parte final de nuestra emisión previa a la Navidad de este 2023 y a unos días de concluir este año que sin duda nos ha dejado muchas, muchas lecciones, aunque pues quizá no sepamos aún cuáles son, ¿no? Pero pues vale la pena empezar a buscarlas y tomarlas, sobre todo, leerlas y ver qué nos pueden dejar de bueno. Continuamos nosotros con este tema tan interesante en relación a los festejos navideños y los festejos de fin de año. Platicábamos en el segmento anterior que el festejo, es decir, la forma en que expresamos nuestra alegría por algún evento acaecido en nuestra vida, chequese esa palabra, acaecido en nuestra vida, casi siempre está lleno de excesos, ¿no? Pero también decíamos que al menos estos festejos pues tienen una raíz a la cual debemos de regresar. Ahora toca el turno de hablar de aquello que pudiera impedirnos lograr el objetivo de celebrar de una forma diferente tanto la Navidad como el Año Nuevo, y sin duda, pues esto es el mundo. El mundo, como lo llaman algunos eruditos, es todo aquello que nos rodea: personas, filosofías, modas, economía, etc. Todo aquello que directa o indirectamente nos pega y nos hace que tomemos sesgos que nos van alejando más y más de la raíz. Vemos en algunos sectores de nuestra moderna sociedad, por ejemplo, que el festejo de la Navidad está representado por los regalos, ¿no? La fiesta y el reencuentro de las personas que no se han visto en algún tiempo, pero todo lo anterior discurre en torno a un árbol de Navidad o a un árbol adornado que tiene una base de regalos. Cierto es, fíjese usted, que en muchas culturas, principalmente en el norte de Europa, pues era costumbre adornar un árbol en estas fechas orientado a una fiesta no católica. Sin embargo, este símbolo, el árbol, se fusionó con la representación del nacimiento, que fue idea de San Francisco de Asís, y dio origen a la tradición que vemos hoy en día. Sin embargo, la fiesta en la que solo se va a utilizar este árbol, pues definitivamente no es Navidad. Fuera de lo que cada persona festeje en este día, es decir, la Navidad, tenemos el problema, pues, de que esos festejos son parte del mundo que se nos presenta, ¿no? Y se nos presenta de forma mucho más light que la Navidad misma, que la Natividad misma. Está complicado pensar en todo el show de la salvación y la redención, ¿no?, que trae la Navidad. Digo, no nos gusta pensar en eso. Y eso sucede en muchas mentes que prefieren quizá poner el nacimiento, pero más que la representación o signo de algo, es un símbolo. Para ellos es un símbolo obligatorio en la Navidad. Pero encauzar el festejo hacia los regalos y la entrega de los mismos, pues es parte de esa vida, ¿no? Cada vez que hacemos esto, desde mi perspectiva, le quitamos valor al nacimiento del Cristo. Porque al final, ¿qué festejamos? ¿Cuál es el motivo de dar un regalo a una persona? Pues sí, quizá pueda ser porque lo apreciamos, porque nos cae bien.
pero no necesitaríamos darle un regalo en esta fecha, ¿no? Pudiera ser cualquier día. ¿Por qué organizamos una cena con la familia? ¿Por qué buscamos reencontrarnos con personas a las que no vemos en años? ¿Por qué llenamos la casa de luces y de adornos con festón y esferas? ¿Lo hacemos para festejar una Navidad sin natividad? ¿Una Navidad sin Dios? Pues mire usted, yo creo que no. Yo creo que muy dentro de nosotros sentimos ese hecho, que va más allá de los regalos y va más allá de del árbol, ¿no? El poder, por así decirlo, de la Navidad impregna el alma de todos los seres humanos en la Tierra. Todos, de alguna manera, sentimos que ya es Navidad, aunque luego lo neguemos, ¿no? La realidad es que el hecho de que el Dios niño venga a nacer aquí, en este mundo, es motivo de regocijo para muchas personas, para los hombres de buena voluntad. La última pregunta es, ¿por qué tenemos miedo de poner un nacimiento en casa, en el trabajo, un nacimiento que represente el nacimiento de Dios? ¿Por qué tenemos miedo de invitar a Cristo a su fiesta de cumpleaños? Esta parte, el hecho de enfrentar el mundanal ruido con un poco de fe, es muy compleja, insisto, sobre todo en personas que tienen un criterio de información o que de plano no lo tienen. Y, pues bueno, yo creo que al final todos podemos apreciar el sentido de la natividad si orientamos nuestro esfuerzo en abstenernos de festejar estas fechas de forma banal y con esos excesos, ¿no? Y si nos enfocamos en conocer la verticalidad que tenemos con Dios, es decir, la relación. Pero bueno, disculpe, eso es más complejo todavía. Como todo esto, pues es un acto de fe, y la fe es un don de Dios, como decíamos en el programa anterior, pues es tener un círculo poco virtuoso. Si no nos acercamos a Dios, que sería el único que podría romperlo, pues jamás vamos a salir de él, ¿no? Hay personas que se pasan toda su vida tratando de establecer una buena relación con Dios y no lo logran. Pero Dios, en sí el concepto de Dios, incluso es algo que la psicología recomienda, con lo cual se debe de estar en paz. O sea, el psicólogo te dice, si estás, debes de estar en paz con Dios, sea cual sea tu concepto. Y este punto lo veremos más a fondo ya cuando estamos hablando en Cuaresma, Dios mediante, pero le puedo adelantar que más de una vez no tenemos problemas personales con Dios. Mejor dicho, tenemos problemas con la forma en que nos enseñaron a ver a Dios cuando éramos más jóvenes. Y no se diga que tenemos problemas con los conceptos de la Iglesia, ¿no? Muchas de esas personas también no sienten esa necesidad, la necesidad de establecer una relación con Dios. Y son aquellos que festejan la Navidad en torno a los regalos. Y vale la pena volver a hacerse preguntas como, ¿para qué establecer una relación con Dios? ¿Para qué o por qué festejar la Navidad alrededor de un niño? Y muchas otras que nos cuesta mucho trabajo responder, sobre todo porque no vemos que esa relación pueda traernos efectos positivos a la vida. No vamos a tocar el tema de la causa y el efecto, pero sí le puedo decir que si esperamos que Dios se actúe primero, debemos entender que Él ya lo hace. Y Él lo hace sin necesidad de que se lo pidamos. Pero eso también es cuestión de fe. Luego entonces es necesario que nosotros actuemos en consecuencia para ver el accionar de Dios en nuestra vida. No es una correspondencia, no es que yo vaya a Dios y espere a que Dios actúe, o viceversa. Es una correspondencia de amor. Desde mi perspectiva, orientar los festejos navideños a la figura del Mesías niño es el primer paso que da el hombre para establecer esa relación. Es manifestar nuestra voluntad para seguir el camino del Cristo. No es un acto de llamar la buena suerte, ni mucho menos, pero el Señor, eso sí se lo aseguro, cuida de quienes lo siguen. Cuando decidimos hacer eso y damos el primer paso, quizá veamos que lo demás no se modifique o no se modifica, pero no es así, porque empieza un proceso interno, un proceso que no vemos, que va configurando nuestra mente y corazón, nuestras ideas y nuestras emociones. Y de a poco va limpiando la niebla en nuestra vida. ¿Pero cuál niebla? ¿De qué estás hablando? Pues sin duda, la que no nos deja ver las cosas de manera realista.
La configuración de nuestra vida y sus resultados se pueden ver en la forma en que reaccionamos a las cosas, a las personas, a las situaciones, en los pensamientos que tenemos, en las decisiones que tomamos, incluso en la sabiduría para administrar nuestros recursos como el dinero y el tiempo. Todo esto es un proceso que se repite o que se debería de repetir hasta 70 veces 7. El primer paso es manifestar la voluntad de la adhesión a Cristo. Lo siguiente es manifestar el deseo de continuar, del deseo de seguir hasta el final. Este proceso, que inicia con la adoración del Niño Dios en el pesebre, el día 25, no es, insisto, para que nos vaya bien en el año. Es para que empiece a cambiar nuestra vida. No es para que nos libre de la enfermedad. Y bueno, sí, algunas veces es para que nos ayude a entender esa enfermedad. Adorar al Niño Dios el 25 de diciembre es demostrarle cómo lo ha, es demostrarnos a nosotros mismos, como lo harán los magos de Oriente, que Él es nuestro Rey y Salvador. Y todo esto, estimado escucha, es cuestión de fe. Yo estoy muy seguro que usted ha vivido esa manifestación de Dios en su vida de muchas maneras. Y también estoy seguro que en muchas ocasiones el ruido del mundo no le ha permitido o no la ha dejado escuchar. Pero la invitación en esta Navidad del 2023 es a cambiar la perspectiva de la fiesta y hacerla de manera diferente desde nuestro rol. A callar al mundo en esta noche en que se manifiesta el amor de Dios a los hombres. El camino está trazado. El Bautista lo ha dicho en los últimos domingos. Allán en el camino, hagamos espacio. Vamos a darnos la oportunidad de que el niño nazca este año entre nosotros y empiece a configurar nuestra vida. Verá que el resultado bien vale la pena. Yo sé que quizá esto sea mucha información después de estos tres segmentos que hemos platicado, pero pues aprovechemos que tenemos estas vacaciones, que tenemos un poquito de tiempo libre, para poner a girar la piedra en la cabeza, ¿no? Vamos a recordar estos momentos, vamos a recordar estas palabras, vamos a investigar un poquito más para poder tener un concepto bien sólido de lo que estamos a punto de vivir. ¿Te parece? Pues bueno, de parte de todo el equipo que hace posible este programa, le quiero desear la más feliz y plena de las Navidades y que el año venidero esté lleno de enseñanza y amor para usted y todos seres queridos. También le mandamos un abrazo muy sentido al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire y el mejor de los deseos para el año que viene. Le agradezco mucho, mucho, mucho que nos haya recibido en su espacio y que nos haya dado tiempo, parte de su tiempo. Y como en cada emisión, también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire. A Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios y al padre José Luis encargado de esta tripulación. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía, que tenga usted una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y deseamos que en su vida Dios se siga manifestando para plenificarlo a usted y con ello a todos quienes lo rodean. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente miércoles. Hasta la próxima, muchas felicidades, felices fiestas, pásela increíble. Hasta la próxima. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Saca.
buscaste una vez. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. Escuchando la mejor estación de radio Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.